bienvenidos a Valdense y la Noticia, bienvenidos a este flash informativo con noticias, con información de aquí, de la región, del departamento de Colonia y, por qué no, a nivel país. Comenzamos con esta jornada a toda información, a todas noticias con lo que hace referencia al medio ambiente. Cuidemos el medio ambiente. Los municipios de Colonia Valdense y Nueva Alvesia, junto a la Comisión Departamental de Fútbol Infantil de Colonia, presentarán el próximo miércoles 14, es decir, en la jornada de mañana, a la hora 17:30, en instalaciones del municipio de Valdense, en Avenida Armando Bueno, esquina Emilio Bárbaro, el folleto informativo que será entregado en cada uno de los partidos infantiles que se realicen en el departamento de Colonia, titulado Cuidemos el Medio Ambiente. Será mañana entonces en el municipio de Colonia Valdense a la hora 17:30. Instituto Pro Bienestar, venta de ropa económica, el día jueves 15, viernes 16 de septiembre, este mes, pasado mañana y el día viernes, el Instituto Pro Bienestar Social del Anciano de Nueva Alvesia, en el horario de 9:30 a 17 horas, estará realizando una nueva venta de ropa económica a beneficio del hogar. Será en el local comercial cedido gentilmente por su propietaria, en calle 18 de Julio, frente a la biblioteca logosófica. Precios muy económicos, como siempre, y prendas de muy buena calidad. En otro orden de cosas, y pasando al panorama político, la diputada Reyes reclamó al Banco República la instalación de un cajero automático en La Paz, Colonia Piamontesa. La diputada Nivia Reyes, Partido Colorado, sector Vamos Uruguay, reclamó la instalación de un cajero automático en La Paz, Colonia Piemontesa, debido a las dificultades que los vecinos de esa pequeña localidad coloniense tienen a la hora de acceder al sistema financiero. Con esta noticia, con esta información, nos vamos a nuestra primera pausa. No te vayas, hay más Valdense y la noticia ya se viene. Todo el deporte. En Berna y 33, un lugar de tu paladar se regodea con las mejores cervezas. Un clima diferente, una sintonía distinta. Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Y bien, volvemos para continuar con más noticias, con más información aquí en Valdense y la Noticia. Nos metemos en el panorama deportivo y en materia de básquetbol, ¿quién lo para? Al equipo celeste, al equipo de plaza de Nueva Helvecia. Volvió a ganar el conjunto de plaza, una nueva victoria por 94-54 que lo mantiene en la punta del torneo junto a su homónimo capitalino. El equipo de plaza permanece puntero entonces en la Liga de Básquetbol Coloniense y déjame contarte que los próximos encuentros marcan que habrá clásicos de las distintas ciudades que compiten en la LBC. En cancha de Artesano de Nueva Alvesia se estarán enfrentando Artesano versus Plaza de Nueva Alvesia. En cancha de Plaza Colonia estarán jugando Plaza versus Juventud. Será el sábado a las 17:30, mientras que en San José, cancha de Argos, se estarán enfrentando los equipos de San José versus Basilón. Y te cuento que en la Liga Helvética de Fútbol hay un nuevo campeón. Hay otro campeón en la categoría veteranos, en la categoría seniors. Finalmente el equipo de la Colonia Española, el equipo de Nuevos Horizontes, tras empatar a uno con Esparta, se quedó con el título mediante la ejecución de tiros penales. Campeón, categoría seniors, entonces el equipo aurirrojo, el equipo de Nuevos Horizontes. Vayan nuestros saludos desde aquí, nuestras felicitaciones para el conjunto de la Colonia Española. Y ya que estamos hablando de fútbol, este próximo fin de semana arranca el torneo más importante a nivel de clubes que tiene nuestro departamento. 6 de los 8 equipos de la Liga Helvética estarán participando en el mismo. Artesano, Valdense, Nacional, Esparta, Zapicán y Nuevos Horizontes, lo que marca el nivel de la liga. Mañana a las 22 horas en fútbol, de verdad, todo lo que se viene por el torneo departamental de clubes y también
todo lo que vos querés saber en materia de deportes. Mañana, 22 horas, sí, bien digo, en el programa deportivo que llegó para quedarse, FDB Fútbol de Verdad. Y te cuento que ya está confirmada la fecha, lunes 17 de octubre, entrega de los premios Colonia Noticias. Se viene la entrega de los premios Colonia Noticias, se viene el balón de oro, balón de plata, el guante de oro, pero guantes de oro, el botín de oro y la premiación a los deportistas más destacados del departamento de Colonia. Se viene la tercera edición Premios Colonia Noticias, próximo lunes 17 de octubre. Hacemos nuestra última pausa y ya nos venimos con el último bloque, el segmento de eventos y espectáculos. Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la Ciudad Jardín, con manos entrelazadas y corazones dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. Este 23, 24 y 25 de septiembre nos vamos a Brasil. Estadía en Casas de El Pirata de Barra del Chuí. Reserva tu lugar. Comunicate al 098-307-390. Y bien, volvemos para introducirnos ya en el último bloque, el último segmento de este Tu Flash Informativo Valdense y la Noticia. Nos metemos de lleno en el segmento Eventos y Espectáculos, presentado como siempre por Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Comenzaron las Olimpiadas Culinarias. Dio comienzo este lunes la séptima edición de las Olimpiadas Culinarias del Instituto de Hotelería y Gastronomía de la Intendencia de Colonia, que se desarrollarán hasta el próximo viernes 16 de septiembre del corriente año. Martes, miércoles, jueves serán las actividades. El viernes estarán participando competidores de Rocha y Maldonado hasta la hora 14. El acto de clausura, la clausura del evento, será a partir de la hora 16, mientras que a la hora 17 será el show Cooking Triple Chef. Dieron comienzo entonces las Olimpiadas Culinarias aquí en el departamento de Colonia. En materia de eventos y espectáculos, déjame contarte también que se presenta Sarita y Michelle en Rosario. Luego de 11 años de su puesta en escena, vuelve la obra que le diera nombre a la compañía. Sarita y Michelle, actúan Kela Núñez y Julio Turconi, será el próximo sábado 17 a la hora 20 en la Biblioteca José Pedro Varela de Rosario. Nos despedimos con esta información. En materia de noticias ha sido todo por hoy. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves con más Valdense y la Noticia. Mañana, no te olvides, 22 horas, los miércoles, el Deportivo. El Deportivo que llegó para quedarse. FDB Fútbol de Verdad. Nos vamos, será hasta el jueves, como les decíamos, con las noticias, con la información. Han sido ustedes más que amables, que tengan un muy buen descanso.